¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo viaje de Carlos. Ahorita me encuentro en la comunidad de Xamajé, Alfagayuca, en Hidalgo, en donde pues vamos a presenciar los naranjazos. Ya está con nosotros el amiguito. ¿Cómo te llamas? Emanuel, dile. ¡El güero! Emanuel, dile. El Emanuel, ahí está. ¿Qué tal se le está pasando hoy en su pueblo? Ah, muy bien, gracias a Dios. Estamos a gusto de la fiesta. Hay que estar felices aquí en este día. Muy bien, pues vamos a ver, porque ahorita en estos momentos están repartiendo de comer, amigos. Como cada año, nuestros amigos los enmascarados de Xamajé, pues reparten comida, pues hacen una especie de bailes. Mira, aquí tenemos unos disfrazados acá. Mira nomás qué chulada de disfraces. A ver, sus saludos. Saludos para todos los chitás de San Pablo. Eso, de parte de ahí. ¿Se van a agarrar al rato a naranjazos? Sí, a las 4. A las 4 los naranjazos. Y por acá, mira qué bonita familia. Mira la nena. ¿Cómo te llamas, bebé? Melanie. Muchos saludos a Melanie, la mamá, mira, con todo. ¿De qué se disfrazaron ahora? Pues según de tilicheros. De tilicheros. Muy bien. Y acá, pues muchos pedacitos de ropa. Mira, mamá, papá, hijita. Ahí todos listos para presenciar todo. Y pues gracias por acá. Pues bienvenidos a todos, amigos. Ya estamos aquí transmitiendo la repetición. Lo que no se vio acá, los chavos. ¿Están felices o no? Sí. Eso. ¿Un saludo para quién? Para él, un saludo para el de verde. Eso, bienvenidos. Pues ya andamos acá. ¿Cómo le va esta tarde? Me voy arriba, su lobo. Pues a su edad todavía puede. Eso, hay que echarle ganas. Ya con 10 señoras, con 50 hijos, nuestro amigo, pues vamos aquí a la fila, nos metimos, no voy a comer, no voy a estar aquí de imprudente, vamos a estar pasando con nuestros amigos, porque están ofreciendo la comunidad, pues los sagrados alimentos, como cada año. Platíquenos, ¿cuál es qué se vivió el día de hoy? Los chitás. Hoy fueron los chitás. ¿Hubo una procesión? ¿Qué más hubo? Ajá, el encuentro con San Pablo. Al ratito. No, ya se hizo. Venimos de allá. Ah, viene de usted. Chitas con chitas. Perfecto. Ajá. Quiero mandar muchos saludos para el señor Erasmo Tobar, Manuel Pérez, que pues nos patrocinaron para visitar aquí la bella comunidad de Xamajé. Ya estamos listos. A ver, por la familia Macotela. La familia Macotela, muy bien, también muchos saludos. Y pues ya está la fila aquí. Yo me metí aquí, yo no voy a pedir de comer, yo nada más estoy aquí de metiche con ustedes. Y bueno, pues mandamos muchos saludos a toda la gente que nos está viendo aquí en el viaje de Carlos. Y vamos a dar la vuelta para que ustedes conozcan pues lo que hay aquí en este lugarcito. Me voy a ir por acá atrás. Hay muchos tipos de puestos. Ya en un ratito van a ser los naranjazos y los cascaronazos tradicionales aquí en esta bella comunidad. Y bueno, vamos a la mayordomía comiendo el taco ya de una vez, tapándose la cara porque les da pena salir. No importa, ya la banda, la más prendida, aquí la banda la más prendida también va a proceder a comer. Y como en cada año, amigos, también quiero enviar saludos a nuestro amigo Memo Godínez y Francisco López, que nunca se pierden los videos. Ya tenemos por acá los amigos cortando las carnitas. ¿Qué tal, cómo le va? Aquí todos los sábados estamos aquí en Xamajé. Vendemos carne de puerco, carnitas, lo que guste, longaniza, carne enchilada. Todos los sábados estamos aquí. Los sábados, muy bien. ¿Para cuántas personas echan estas carnitas? ¿Cuántas carnitas son? ¿Cuántos animales? Son dos puerquitos. A ver si alcanza para unas 300 gentes. Perfecto, para que ustedes vayan a consumir. ¿A qué número lo pueden contactar de una vez para que aproveche? Eso, al 7721-04-8829. Pedidos, cuando guste, todos los sábados estamos ahí. Aquí. Perfecto. En la plazuela. ¿Con qué familia? ¿Con qué negocio? Los Godines, así nos conocen aquí en Xamajé, los Godines. Acá con los amigos los Godines, pues que ofrecen sus carnitas al número ya antes mencionado, para que ustedes chequen la calidad. Y bueno, pues ya toda la gente formada, todos los amigos, usted, pura carne fresca. Sí, puro animal tierno y fresco. Y pues aquí tenemos al oso Teddy. Me envía sus saludos. Allá para toda la gente del rancho de Estados Unidos, mis tíos, saludos. ¿Quiénes son tus tíos? Para mi tío Anatolio, de Pironájera, mi tía Patti, Estados Unidos, mi carnal Martín, saludos para ellos.
¡Épale! No, yo estoy encantado de presenciar estas tradiciones y de seguir conociendo a nuestros amigos aquí de Xamajé. Ya contentos, ya listos, ya preparados con los sagrados alimentos. Pues se está repartiendo mucha gente. Yo creo que más o menos aquí hay de haber unas 1,000 personas ya listas, ya preparadas, ya con doble plato. Señora, ¿cómo le va? Ya. ¿De dónde nos visita? De la Ciudad de México. ¿Y su familia es de por acá? Mi esposo, sí. ¿Qué le parecen estas tradiciones? Fantásticas, es excelente. ¿Ya ha estado en otros años? Sí. ¿Cuál es su mejor año, el favorito? ¿Qué vivió? Pues varios, pero ahorita me parece muy bien. O sea, estuvo excelente anoche, porque yo llegué desde anoche y me pareció muy bien el evento que tuvieron. Y ahorita pues estamos en espera de empezar, de seguir adelante con el evento. Pues excelente estancia y buen provecho. Igual, ¿quiere enviar saludos para alguien especial? Pues no, para nadie en especial. Bueno, para mi familia, que están allá en la Ciudad de México. La familia Monroy Quijada. Eso. Monroy. Pues saludos a la familia Monroy Quijada y pues que disfruten su estancia por acá. Vamos a seguir conociendo acá lo que se está viviendo aquí en Xamajé, Alfajayucan, Hidalgo. Yo ya estoy bien prendido. Hasta la policía está ya comiendo los sagrados alimentos. Buen provecho. Gracias por protegernos. Ya acá sirviendo. ¡Ah, el buen Alfred! ¡Salud! Una agüita, güey, una agüita, échate una agüita loca. Muchas gracias. Una agüita acompañada. Ah, mira, para que me crucen, para que hable más, para que estemos al pendiente. El buen Alfred aquí está chambeando y pues vamos a ver qué están repartiendo el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí y compartir el video aquí en la transmisión en vivo de Facebook y también en YouTube, para que vean este video completamente en 4K. Pues ya tenemos a toda la gente que está preparándose, yo tomando agua loca y yo presente aquí en esta bonita comunidad, en la repartición de los sagrados alimentos por parte de toda la mayordomía de Xamajé. Distintos negocios se están ofreciendo y también pues acá los compas. Vas a entrevistar al compa que anda por allá. Mira nomás cuánta gente hay por acá. Bienvenidos a todos, amigos. A ver, ¿con quién tenemos el gusto? Acá el compa está repartiendo la barbacoa de pollo. Miren nomás, para que usted vea todo lo que está repartiendo el día de hoy. Recordamos que agradecemos este patrocinio por parte de la familia Tobar. Un saludo para Carlos Tobar. ¡Ándale! ¡Ya nos dieron el taquito! ¡La banda tocando! ¿Me lo agarras tantito? Ya tenemos aquí la comilona y aquel buen amigo que nos ayudó, muchas gracias. Vamos a proceder, muchas gracias. Vas a proceder a consumir los sagrados alimentos. Pues ya disfrutando de la banda, ya disfrutando de todo lo que ustedes están viviendo. Voy a buscar un lugar para descansar mientras la banda está tocando. A ver, acá, por acá tenemos la barbacoa de pollito, mira nomás. Pues ya, muchas gracias a la gente de Xamajé que nos recibe. Acá la señora chambeando, repartiendo. Pues con el molito verde, mira nomás. Qué delicioso se ve ese guisado. Está rico. Y está riquísimo, dicen por allá. Un saludo para toda la banda de Xamajé. Bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa. Amigos, que se está viviendo aquí en Xamajé, Alfajayucan, Hidalgo, en esta comilona, ya con toda la gente preparada, con toda la gente lista aquí, comiendo el taquito.
ya preparados. Yo me voy a ir a sentar porque la verdad es que sí está pesadón por acá, cargar la bebida, cargar el antojito, y me voy a ir a sentar por acá. Vamos a recorrer lo que es este lugar. Ya tenemos aquí a los niños comiendo también. Los niños acá todos están con su helado. Me voy a pasar por acá para que, y pues si ustedes ven un familiar de ustedes, pues ahí le envían sus saludos. Ahí estaba mi primo, mi tía, mi sobrina. A todos ustedes les enviamos saludos, amigos. Bienvenidos a todos. Ya es hora de comer. Vamos a un lugar un poquito más tranquilo porque acabando la comida, los sagrados alimentos, se vienen lo que son los tradicionales cascaronazos. Y pues esto lo pueden ver en Facebook, en la repetición, en el en vivo. Yo me voy a apurar tantito para que ustedes vean cómo está antes, mientras me como esta barbacoa de pollo que nos sirvieron nuestros amigos de Chamajé, por supuesto. Así que pues échenle al dente, amigos. Me voy a sentar por acá, no sin antes agradecer a toda la gente que nos está viendo. Bienvenidos a todos, ya en unos momentos más. Señora, me voy a sentar tantito aquí a comer, porque si no, imagínense. Voy a proceder a comer los sagrados alimentos. También quiero enviar saludos a todos nuestros amigos que se están suscribiendo al canal de YouTube, ya que este video se presenta en 4K, amigos. A Memo Godínez, que mes con mes nos apoya. Gracias, amigos. Y pues vamos a tratar de hacer más contenido. Ahorita yo llevo puesto una indumentaria tradicional ñañú. Esta indumentaria pues es fresca para el solazo que hay. Y llevo puesto un chamatí, el chamatí de siempre que nos ayuda para el sol. Y en este año los naranjazos van a ser techados. Entonces, bienvenidos a todos. Y vamos a comer este taquito de barbacoa de pollo que pues amablemente nuestros amigos de la comunidad de Chamajé nos proporcionaron. Y mira nomás cuánta tortilla, amigos. Yo me voy a preparar unos taquitos y ahorita nos vemos en los cascaronazos, amigos. No sé si los pueda transmitir, pero pues vamos a ver el detrás de cámara. Sigamos viendo este video y muchas gracias por suscribirse al canal de YouTube. Amigos, ya nos encontramos con Don Manuel Pérez, que está preparando acá los huevos. A ver, platícanos un poquito sobre esta tradición. Pues es una tradición que yo les puse una idea, más o menos después de, antes de los naranjazos, los cascaronazos, para los niños y que haya más diversión. ¿Cómo ves? No, está bien. ¿Y más o menos cuántos huevos se prepararon? Hay como cerca de 1,000 huevos. ¿Mil huevos? A 50 niños, más o menos como para 50 niños. Como vayan llegando, les damos su bolsa, pero no es para aventarles a los invitados, es entre ellos mismos. Algunos sí se van a ir a alguna persona, pero sin lastimar a nadie. Claro que sí. ¿Y esto ya cuánto lleva apoyando con la causa? Pues ya tenemos más o menos, no, ya tiene rato, no te digo cuánto exactamente, pero sí, ya tenemos rato. También acá Don Manuel igual tiene unos regalos, ¿no? Que sí. También hace donaciones. Sí, son balones, pelotas económicas, servilletas, gorras, sombreros, pues eso es lo que les vamos a dar. No, pues agradecemos mucho su apoyo. Sí. Acá todos los amigos de Chamajé. Yo no soy de aquí, yo soy de la Ciudad de México. Pero usted, ajá. Mi esposa es de aquí, entonces por eso estoy aquí. Y me gusta convivir con la gente de provincia. No, pues agradecemos igual. Es una gente muy fina de provincia. Uh-huh. Claro que sí, pues ya estamos aquí al pendiente de los cascaronazos. Una tradición que Don Manuel Pérez impulsa. Y pues más al ratito van a estar igual donando algunos juguetes para los niños antes de que empiecen oficialmente los naranjazos. Así que gracias a la familia Pérez que nos recibió aquí en su casa, que nos brindó también las facilidades para la transmisión en vivo. Y pues vamos a seguir adelante, Don Manuel. Vámonos a ver por acá. Mira, puro cotorreo. Eso, ni bien travieso. Tu sombrero. Híjole, ¿es tu chamaquito? Sí, mijo. Órale, mi niño tiene 5 años. 5 años.
Más que bien maldoso. Así se ve bien travieso. Órale, pues ahí estamos. Y divirtiéndolos un ratito, porque un día que esté con ellos, porque siempre estoy en la calle, un día que esté con ellos. Sí. ¿Cómo se llama usted? Rafael Flores Macotela. Ah, Rafael Pérez, pues yo sí lo he visto ahí, Flores Macotela. Ah, Flores Macotela, lo he visto ahí, en la basura. En la basura y también en los chitas. Ah, también usted se disfraza de chita. También, ahorita fue lo que lo disfrazé el primer día. Él se puso de chita ahorita. Ay, ¿de qué te disfrazaste, nene? Sí, se chivea todito. Le da pena. Pena, sí. Va empezando. Órale, pues muchos saludos a la familia Pérez, pues ya están. Ah, la familia Flores, sí, cierto. Macotela. Pues Macotela, pues vamos a seguir acá. Y pues ya tenemos todo listo, miren. Ahí nuestros amigos de la familia Pérez, ahora sí, de Manuel, pues nos permitieron instalar todo nuestro equipo. Ya en unos momentos más, amigos, comienzan los cascaronazos. Aquí también tenemos unas figuras de las cuales forman parte del carnaval. Pues ya la gente se hace fotos y ya se están acercando. Voy a comenzar la transmisión en vivo, amigos. Si ustedes quieren ver la repetición, váyanse a Facebook. Y aquellos que estén viendo ahorita el en vivo en Facebook, les recuerdo que en YouTube va a estar este video en 4K para que ustedes lo vean. Y pues se suscriban al canal de YouTube también, amigos. Así que bienvenidos. Ya se están preparando aquí nuestros amigos de Xamajé para presenciar lo que son los cascaronazos. Y yo también voy a comenzar con lo que es la transmisión. Ya tenemos aquí la repartición, aquí la mayordomía. Me voy a colar tantito con los amigos mayordomos, que pues ya están acá listos, más que preparados, de San Pablo Totipan, y se nos van. ¿Cómo se encuentra el día de esta tarde? Bien. A ver, platíquenos, ¿qué vamos a presenciar el día de hoy? Pues los naranjazos tradicionales que siempre se enfrenta a San Pablo con Xamajé. ¿Cada año es igual San Pablo Xamajé? Sí. Muy bien. ¿Y y cuáles son sus expectativas? ¿Quién va a ganar? San Pablo. Como siempre, ¿verdad? Nuestros amigos de San Pablo. Y ¿verdad? Igual con usted. ¿Qué tal? Como cada año, ¿verdad? Claro que sí, como cada año aquí estamos al tiro, participando con Xamajé. Envíe sus saludos de una vez. Sí, cómo no, muchos saludos para toda la familia Lucario de Xamajé y Hernández de San Pablo. Oiga, ¿y en San Pablo Totipan cuándo empieza la fiesta? Ahí es hasta el 28 y 29 de junio. ¿Hasta allá? Sí, es hasta ese mes, es la patronal. ¿Y también hacen carnaval o no? Sí, pero en más pequeño, se hace una fiesta pequeña ahí. ¿Y es en qué fecha se hace? El 21 de marzo. Ah, para que estén al pendiente nuestros amigos. Normalmente hacen baile, ¿qué hacen? Sí, baile, un jaripeo y una callejoneada sencilla. Pues muchos saludos a nuestros amigos de San Pablo Totipan, que ya están presentes, ya preparándose para los naranjazos, hombres y mujeres. Y bueno, el público en general ya está listo, porque ahorita vamos a hacer la transmisión en vivo con las selfies. Y igual, ¿de dónde nos visitan ustedes? La Ciudad de México. ¿Y qué tal les parecen estas tradiciones? Muy bien, creo que son muy buenas. ¿Son hermanas gemelas? Ah, no. ¿No? ¿Son primas? No. ¿Son hermanas? Hermanas separadas al nacer. ¿Son cuatas? No. ¿Cuánto tiempo se llevan? Tres años y medio. Ay, ¿quién es la más grande? Yo. ¿Usted es más grande? Ah, muy bien. Pues muchos saludos que nos visitan de la ciudad. ¿Quién tienen por acá de familiar? Los abuelitos y los primos y así. Perfecto, ¿algún saludo que quiera mandar? No, Nicolás Romero, New York. Eso, pues muchos saludos y gracias por estar por acá en sus tradiciones, ¿eh? Gracias, adiós. Muchos saludos igual al público que está presenciando aquí, pues estas tradiciones. Y pues vamos, voy a comenzar la transmisión en vivo y nos vemos ahorita, en un ratito más, en el viaje de Carlos, en el detrás de cámaras, en lo que no se vio de los cascaronazos, de los naranjazos, amigos. Continuamos. Amigos, acabamos de presenciar lo que son las aventaderas. Miren nomás, los niños están aventando los huevos. Ahí están con todo. Con todo, amigo, con todo, dale.
Llegamos un poquito tarde, tuvimos unos problemas, pero ya estamos acá. Llegando tarde, una disculpa, amigos. Aquí están los tradicionales cascaronazos. Les presentamos acá. Mira nomás qué chulada. Híjole, algunos lloran. A veces pasa. Pues ya ni modo. Y ahí se siguen dando. Se siguen dando. Hay que tener cuidado. Yo me metí aquí de metiche porque pues mira cómo quedan. Estos huevos son donados por don Manuel Pérez, que ya anda por acá preparándose. Ya como lo mencionaba antes nuestro amigo, pues estos huevos se donan para los niños. Y pues ya el niño me está amenazando. Ya me dio un huevazo. Ya ni modo. Se me quedó viendo y dice, ¿le doy o no le doy? Y sí me dio. Pero pues ya se acabaron. Una disculpa, se me trabó mi cámara, se actualizó, se le ocurrió actualizarse, pero ya estamos de vuelta por acá. Y algunos lloraron, algunos por ahí unas fotos faltan de los cascaronazos. Y bienvenidos a todos, gracias por presenciar esto, se me adelantaron. Pero pues los primeros naranjazos los vamos a hacer en cámara lenta para que ustedes los vean y los aprecien como debe de ser. Muchas gracias a todas las personas que nos brindan las facilidades. Y pues ya tenemos acá los fotógrafos oficiales, miren nomás. ¿De dónde nos visitan? De Ciudad de México. ¿Y qué te les parecen estas tradiciones? Pues apenas las estamos conociendo, a ver qué tal. Sí, ¿a ustedes cómo conocieron estas tradiciones? Ella sí es de aquí. A ver, platícanos. Bueno, ya tengo tiempo viviendo aquí y pues mi familia me platica lo que se hace. Ah, ok. ¿De qué familia vienes? De familia de La Peña. Ah, de La Peña. Pues ya está aquí con sus cámaras. Aquí ya están preparando las fotos. ¿Hicieron buenas fotos? Pues esperemos que sí, ¿no? Ahorita vemos las ráfagas. ¡Ándale! Ahí, ¿y en dónde los podemos ver en Instagram? En Instagram estamos como Momentum Agency. Pues vamos a buscarlos para poner aquí las imágenes que captaron nuestros amigos. Ahí vamos a estar pendientes, amigos. Y pues ya listos. Ya por ahí están echándose todo. ¿Qué le pasó, señora? Nada, mira, un cascaronazo. Híjole, le tocó ahora sí. Sí, ni modo. Ya no quedó grabado, pero sí vi cuando le dieron. Pues ya ni modo, mira, son para andar viendo. De repente así pasa. Pero pues ya andamos por acá. Ya listos para presenciar todo esto. Y agradecemos a nuestros amigos por considerarnos aquí en el viaje de Carlos. Por allá, pues ya estamos más que listos para pues registrar lo más que se pueda todo este tipo de pues de tradiciones. Ya está repartiendo dulces por acá. Todos listos. Bien, nomás. Haga la señorita a ver cómo le va a usted, de dónde nos visita. De San Pablo. ¿Y qué le parecen estas tradiciones? ¿Usted se va a agarrar naranjazos? Sí, pues es algo muy bonito que se ha venido dando año con año y pues a nosotros nos toca participar con Chamangue y aquí estamos. ¿Ya cuántos años lleva usted participando? Como 5 o 7 años. No, ya lleva su tiempo. ¿Usted le ha tocado un naranjazo que le duela? En algún momento tal vez sí. ¿Y dónde fue? En la pierna. ¿Y si se queda de aquí para abajo? Entonces. Ah, ok, nunca. Ok, pero está muy poco. ¿Sí se le queda morado? No. No, nada más le duele un rato. El dolorcito, ya. Sí. Ah, muy bien. ¿Y pues algún saludo que quiera mandar? No. A sus hijos, su esposo, no sé. No tengo hijos, no tengo esposo. Híjole, no, hombre. ¿Está soltero usted? Pues ya está, pues ya para que... ¡Ah! No le vamos a hacer promoción, no se preocupe. No, ya llegará el indicado. Claro. Muy bien, pues vamos a seguir adelante por acá. Ya listo todo. Y pues ya los de San Pablo de este lado con la caguama, ¿verdad? ¡Salud, compa! ¡Salud! ¡Arriba San Pablo! ¡Híjole! ¿Ya cuántas lleva?
La primera con esta. ¡Esta es la primera! ¡Es la primera, dice! ¿Y usted qué está tomando? Pues una cubita. Eso. Sí, allá en San Pablo ya. ¿Son sus hijos? Nomás ella. Ah, yo dije, ya, ya se apuró, ya tiene hasta tres. De mi comadre. De la comadre. ¿Usted es la comadre? Claro que sí, aquí estamos, la comadre y yo. A ver, envíele saludos. ¿A quién le quiere enviar? Claro, saludos para la comunidad de San Pablo, que siempre está aquí presente en todos los carnavales, que viene pues siempre con los chitas, acompañados pues de los mejores disfraces también. Y pues a toda la comunidad de Chamajé, que es la gente que nos invita y que nos procura mucho, porque pues en cualquier, ahora sí que en cualquier comunidad, o cuando venimos a visitar también aquí a la comunidad de Chamajé con San Pablo, apenas ellos han ido a la comunidad de San Pablo con la Virgen de Chamajé, entonces se le agradece mucho su estancia aquí en su comunidad. Y pues qué más decirles, que arriba el carnaval de Chamajé y arriba San Pablo. ¡Épale! ¡Qué bonito discurso de media hora! Ahí está la monja ya corriendo, haciendo el tubo, ya preparándose, todos listos por acá, amigos. Mira nomás el público expectante. Yo ya listo de todo. ¿Qué va a pasar por ahí? Ya le dio sed. Fondo. Pero fondo para que se anime. Todo. Y aquí todo, debe. Todo. Todo, todavía tiene. Otro. Vale, con toda la actitud, ya andamos acá. Y muchos saludos a la familia Pérez, por supuesto. Y gracias por estar por acá. Ya la transmisión en vivo, ya con toda la gente, con la frutita, con el jugo. Y ya listo. ¿Usted está lista ya para los naranjazos? Sí. ¿Y luego se va a agarrar usted o no? Sí. ¿De dónde es usted? ¿De Chamajé o de San Pablo? De Simapantongo. ¿De Simapantongo? ¿Y se va a agarrar naranjazos? Sí. Épale, mira acá el señor. ¿Cómo le ha ido a usted? Bien. ¿Quiere mandar saludos aprovechando aquí? A Florida. ¿Quién anda por allá? Luis, Antonio y Fernando del Norte de Carolina. ¿De parte de quién? De Rubén. ¿Y de dónde es usted? Del Peñón. Eso, desde el Peñón hasta Florida. Ahí está disfrutando el nene llorando. Ya hablan de aire. ¿Cómo te llamas, nene? Santiago, dime. Ahí está el buen Santi, ya preparado para los naranjazos. ¿Qué estás comiendo aquí? Nada. Nada, mira, haciendo travesuras nomás. Los niños haciendo travesuras. ¿Y este pillín? ¿Qué está haciendo usted? Nada. Ah, nada es lo que dicen. Ah, pues ya, vas a seguir adelante, amigos. Pues ya preparados, listos, acá con nuestros amigos ya de Chamajé. ¿Usted ya está lista para agarrarse a naranjazos? Pues lo estoy pensando, pero aquí estaremos, ¿no? ¿Sí? Primera vez que vengo. Ah, ¿de dónde nos visita? De la Ciudad de México. Perfecto, ¿y usted? No, yo soy de aquí de la comunidad de Chamajé. Ah, ya trajo a conocer por acá las tradiciones. La traje a conocer para que vea cómo son nuestras tradiciones, lo bonito que se festeja aquí. Eso es. Excelente, no, pues muchos saludos y que tengan una excelente estancia. Gracias, igualmente. Bendiciones a todos. Claro que sí, pues seguimos aquí en el Viaje de Carlos. Para aquellos que no nos conozcan, estamos en Facebook y en el YouTube, Viaje de Carlos. La mayordomía se encuentra por acá. ¿De dónde, de qué mayordomía es usted? Yonté. De Yonté. Y las que se oculten, saludos a las que se van corriendo. ¡Eso! No muerde la cámara, ¿verdad? ¿Muerde o no muerde la cámara? No. Ah, eso, muy bien. Pues ya estamos más que listos. Vamos a ver qué hacemos por acá. Si venden chicharrones. ¿A cómo da los chicharrones? A 15. ¿Ya se acabó el costal o todavía falta? Ya mero. ¿Ya va por el quinto costal? No, pues felicidades. Ahí andamos bien, echándole ganas, ¿verdad? Un saludo. Ay, le da pena. Pues ya seguimos aquí esperando los naranjazos. Ya aquí en Chamajé, pues todos la pasamos bien. Yo estoy contento, feliz de compartir con ustedes las tradiciones. Y enviamos nuestros saludos a nuestros amigos de Estados Unidos, a los amigos de N Noticias también, ya están por acá. Ya, ¿qué tal el calor?
está bueno, pero pues ahorita ya listos para ver igual aquí los naranjazos. Sí, ¿y qué tal, les gusta Hidalgo? ¿De dónde nos visitan? Sí, somos corresponsales de aquí de Hidalgo. Ah, ¿ustedes son de Pachuca? Sí. Ah, perfecto. Pues sí, a filmar, porque esta tarea de videógrafo no nada más es agarrar la camarita, sino prepararse, buscar los mejores puntos. Y pues acá la escalerita, por nuestro amigo Erasmo Tobar. Sí, muchas gracias. Ahí está, para que tengan las mejores tomas. Aquí el camarógrafo, ¿cómo está? Muy bien, ya listo para grabar pues los naranjazos, ¿no? Esta bonita tradición de acá del Fajayucan. Excelente, pues me da mucho gusto que estén por acá y muchos saludos allá a las televisoras. Muchísimas gracias, saludos también a ustedes acá por por Fajayucan y por todo el Valle del Mezquital. Excelente, pues muchos saludos acá a los corresponsales de NMás. Ahí está, nmás.com. Aquí de parte del viaje de Carlos, pues ya andamos acá, pues listos, preparados. Tuvimos un problema con la transmisión, una disculpa. Si usted está viendo este video, pues estamos por acá transmitiendo, grabando lo que no se vio en los naranjazos y aquí en los cascaronazos. Me da mucho gusto formar parte de estas tradiciones acá, visitar, conocer distintos amigos. Y por acá tenemos al amigo de los sombreros. ¿Cómo está? Bien, acá. ¿Ya cuántos sombreros se le vendieron? Hay pocos. Hay pocos. Híjole. ¿Ya cómo las da? ¿Cómo está? Sale en 350, amigo. En 350, mira, diferentes estilos. La que gustes. ¿Qué estilos se le venden más? El tejano y el casual. El tejano para los bailes, para padrotear. Para el rato, hombre, en el baile. Ándele, pues 350 no está caro, la neta. Los Wagner están como en 2000, 3000 pesos, yo creo. Y acá el don lo está vendiendo baratos. A que se acabe, hombre. Y vénganse acá, chamajé, están los tejanos para el baile al rato. ¡Épale! Muy bien, pues muchas gracias acá a nuestros amigos. Y pues salud, salud, ¿qué o no? Ándale, ya te fuites. Tiene rato. Hazlo para el Huilazo. Huilazo, échale. Saludos para la bandera. ¿Y acá quién es? Aquí el compa Miguel. ¿Ya cuántas lleva? No, ni una por el momento, pero al rato. ¿Le pegan? Para aguantar al rato. ¡Ah, para aguantar! Es para aguantar, épale. Para la mimosa. La mimosa, eso. Yo rola. Pues ahí está, para las mimosas. Pues échenle los kilos, amigos. Ya estamos formados aquí. Listo, ya se tardaron. ¿Verdad que ya se tardaron, señorita? Ya se tardaron. ¿Usted cuántos años lleva viniendo a la tradición? Este es mi primer año. ¿A poco? ¿No ha visto los naranjazos en vivo? En vivo no. ¿Va a tener que cubrirse la cara? Me puedo cubrir de atrás de alguien. Ahí está el señor enfrente, pues ya. Con eso ya le hizo usted. Algo es algo. ¿Y qué está estudiando usted? Yo ya salí de estudiar. Ah, ya se graduó, qué bueno. Muy bien, ¿algún mensaje que quiera mandar para algún familiar de aquí de Chamajé? Toda mi familia es de aquí, estamos muy felices de estar aquí con ellos, viendo por primera vez el espectáculo. Pues muchas felicidades ahí. ¿Y usted quién es? Tu hermana. Ah, es la hermana, usted es la hermana. ¿Y qué le parece estar por acá en Hidalgo? Me gusta mucho venir. ¿Sí? ¿Algo que le dé miedo? ¿Los chitás? ¿No? ¿Los escamoles? ¿La comida? No. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, perfecto, pues muchos saludos aquí a las señoritas que pues se la pasa bien. ¿Y dónde está la mamá? No vino. Ah, ¿se vienen de parranda ustedes? Sí. A eso venimos. Y no, pues está bien. Pues un saludo para las señoritas. ¿Con quién tuvimos el gusto? Soy Gladys. Gladys y Paloma. Bueno, pues mucho gusto para ustedes. Y vamos a seguir aquí festejando en el viaje de Carlos en las redes sociales, Facebook, YouTube, para que vean el video. Y pues ya estamos aquí siguiendo, aquí con el Paíno, que está grabando todo lo que se puede, el Paíno. Paíno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, mi amigo Carlos, aquí estamos. Y un saludo a todos los que nos están viendo y a todos los que están disfrutando de la fiesta. Y que sigan disfrutando de este ambiente maravilloso aquí en el pueblo de Chamajé. Un orgullo de estar festejando y estar viendo estos momentos que son tan hermosos.
Ahorita creo vienen los naranjazos del, no, los naranjazos no, los jitomatazos de las mujeres, y disfruten de este ambiente. Después vienen los naranjazos de los hombres y disfruten de esta fiesta maravillosa, de su fiesta. Saludos a todos y bendiciones. Y bendiciones también al Paíno, que tiene sus vidrios aquí en México, en Alfajayucan. Ya están preparando, vamos a ver por acá a las señoritas que se están preparando por parte, pues, de Chamajé. Ya tenemos al Vladi de Build for Speed, que ni nos llamó ayer para lo del... A ver, ¿por qué? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buena tarde, vamos llegando apenas. Ayer, no, pues estuvo medio tranquilo ayer en la noche. De hecho, hubo problema ahí con el... No se entendieron entre el delegado y el... Y aquí los de la iglesia, entonces andaban mal en tiempos y ya. El grupo ni tocó, nada más tocó como media hora nada más que ratos. ¿Cómo ves? Bueno, pero pues vamos a estar al pendiente del grupo Elite. No se lo pierdan, vamos a hacer una transmisión. A ver si en el cerro. Una carne asada. Sí. Una carnita con el grupo Elite, no se lo pierdan próximamente. Y pues saludos a Vladi. Y pues saludos igual. La señorita que anda aquí presenciando las tradiciones, ¿cómo le va? Bien. Ni modo, le tocó entrevista. ¿De dónde nos visita usted? De la Ciudad de México. ¿Y qué hace por acá? ¿Tiene familiares por acá? Sí, mi abuelita está aquí. Ah, muy bien. ¿Ya cuántas veces ha venido por acá? No, desde chiquita. Ay, ¿qué es lo que más le gusta? Pues el carnaval. Los muchachos, dice. No, el carnaval. ¿Y acá está su mamá? ¿Es su mamá? ¿Dónde está su mamá? Ah, la tía. ¿Su mamá? No está su mamá, pero la tía, ¿qué opina de este día? Pues es muy bonito las tradiciones que todavía tiene aquí Chamajé. Muy bien. ¿Algún saludo para qué familia? Para pues la familia que radica aquí en ay, no sé dónde, pero es la Macotela. Familia Macotela, familia Holguín, familia Falcón. Excelente, pues mucho gusto en conocer y bienvenidos aquí a Chamajé. Gracias. Perfecto, vamos a seguir adelante aquí conociendo distintas personas que vienen de visita de distintos pueblos, siguiendo tomando la chela, la michelada. Ya te fuiste. Ah, nos vamos, vámonos, ya nos fuímonos. Épale. Pues ya en un ratito más vamos a comenzar con esto, con estos naranjazos. Ya están preparando. Voy a meter aquí el cable porque... Ay, sí se puede, sí se puede. Acá, ya andamos por acá. Porque ya se están preparando acá. Pues ya, aquí tenemos las máscaras del carnaval. Todo listo. ¿Usted está listo, señor? Sí, señor, listo, puesto para esto. ¿Quién lo ve desde Estados Unidos? A ver. Pues familiares de por allá, que tenemos por allá todavía. ¿Algún saludo especial que quiera mandar? A Pedro García Falcón. Ahí está, para Pedro. ¿De parte de quién? Crispín Falcón, Falcón para servirle. De Crispín, por supuesto, amigos. Y gracias por compartir esta transmisión en vivo. Y si quieren verlo en 4K, ya saben, váyanse a YouTube. Bueno, amigos, ya llegaron nuestros guerrilleros de San Pablo Oxtotipan. Ya están preparando todos. Ya están por acá las muchachas, las señoras, las señoritas. Con esa incomodidad de no me grabes la cara, por favor. Pero usted sí se deja grabar, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo no? Eso, ¿quiere mandar saludos? Pues aquí a todos mis hermanos, a todos los que están aquí presentes, que están disfrutando la buena, ¿cómo se llaman? Las tradiciones. Las tradiciones de todo, de aquí del pueblo. Excelente, muchas gracias. Y pues ya se están preparando, ya están repartiendo las naranjas por acá, la comitiva. Todo listo ya. Ya. ¿Sin ningún contratiempo? No. ¿Cuántas naranjas para cada quien? Y ahorita vamos a contar apenas. Ah, ok. Dependiendo de cuántas naranjas haya, pues es como van a repartir, amigos. Y pues vamos a ver a los amigos de Chamajé. Agradecemos a todos los que se están suscribiendo al canal de YouTube y a todos los que están compartiendo este en vivo, que ahorita lo transmití en la noche, pero esto es lo que se vivió el día de hoy en los naranjazos de Chamajé. Y ya, pues por acá, la gente que me huye, la gente que no le gusta salir. Usted sí le gusta salir, ¿verdad? No, sí, pero así estamos bien, gracias. ¡Ándele! Mira nomás, qué engreídas las de Chamajé. ¿Qué te pareció, Carlos? ¿Cómo está, señora? A ver, platíquenos, ¿cómo le va? Bien. Envíe sus saludos, ¿para quién? Ah, para allá, para Estados Unidos, allá de mi hermana Isabel, mi hermano Enrique, mi hermano Berna, mis sobrinos, y a mi sobrina que está en Canadá también, saludos. Y me dijo que ibas a venir. ¿Quién cree que ganen estos naranjazos?
pues el que tenga mejor tino y a divertirnos. Así es, como siempre, pues en este 2024, nuestros amigos de Chamajé se van a agarrar con naranjas, pensé que con jitomates. No, con naranjas. Como debe de ser, ¿va? Debe de ser, sí. Naranjazos. Bueno, pues vamos a... Naranjazos. Sí, 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 porque jitomatazos para las niñas, ¿va? Ándale. Eso, está bien, pues acá los jóvenes, ¿qué tal le va este día? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Quieren ver un saludo de volada? Un saludo para mi hermano que está en Rhode Island, mi hermana que está en Sacramento, California. Un saludo para ellos. ¿De parte de quién? De Jacobo Godínez. ¡Eso! Por parte de Jacobo Godínez, pues ya está el saludo. Y un saludo para don Alfredo, el veterinario. Ah, para mi papá, por supuesto, acá el jefe, don Alfredo, por supuesto. Ya listo, ya están preparados. Miren nomás cuántas naranjas en este año. ¿Quién las dona o cómo estuvo lo de las naranjas? Ya, chiquitín. Acá. A ver si usted nos puede decir. No sé, entre toda la cooperación del todo el pueblo. De ahí salen para las naranjas. Y este año sí salen más caras, ¿no? Ah, sí, desde este tiempo ya no, casi no hay. Salen caras, pero pues hay que conseguirlas, sean como sea. Eso, pues muchas gracias ahí por la información. Y pues ya están todos preparados, todos listos aquí para los naranjazos. Recuerden que lo pueden ver en cámara lenta, aquí en la transmisión en vivo. Así que gracias por compartir. Esto es lo que no se vio, ya saben, de los naranjazos de Chamajé. Los invitamos tarde. Simón, los invitamos. Esto va a estar que arde, ¿eh? Los pinches naranjazos van a estar duros. Díganle, dile. Voy a agarrar con el amigo Carlos. Compartan y denle like. Eso, miren nomás. Al puro millón. Al puro millón, ¿verdad? Así es. Así es esto. ¿Qué nos puede decir de las tradiciones? Ah, pues ya tiene años. Años este evento de los naranjazos. De los antepasados. Cuando se peleaban los ochimicas con las zacatecas. A pedradas se convierten en naranja. Últimamente. Antes eran pedradas. Eran piedras. Xochimicas y tlaxcaltecas eran piedras, entonces se convierten en naranja. Muy bien, ahí está. Por ahí también nos platican que antes los naranjazos eran de las guerras floridas. Entonces pues es una tradición pues que lleva muchos años desde la época prehispánica. Pues ya vemos por acá a los mayordomos de la mayordomía. Mira nomás, están avanzando, están muy serios. Están preparando, llevan por acá unas ramitas. Disculpe, ¿para qué son las ramitas? ¿Ya? ¿Para qué son las ramitas? O sea, según es para cuando le da uno mal aire, se limpia uno por cualquier cosita. Ajá. ¿Y ahorita sí. ¿Quién se las va a dar? Pues ahorita yo me la voy a llevar para mi casa. Ah, ok. Sí. Muy bien. Sí. ¿De parte de la mayordomía de Chamajé? No, de San Pablo. Que se de San Pablo. Okay. Sí. Pues muchos saludos. Gracias. Órale pues. Pues vemos aquí a las personas repartiendo, echándole ganas. Ya preparándose. Yo ya estoy más que listo, amigos. Estoy más que listo. Y pues ya. Preparándonos. Ya se van a preparar para realizar el primer tiro. Y le tienen que dar en la botella. Recuerden que aquí, la primera persona que le pegue a la botella es la persona que pues avienta los primeros naranjazos. Ya está todo por acá listos. Ya están las señoritas preparadas y listo, calisto para ver quién tira la botella. Se prepara. Casi, amigos. No, muy lejos de la realidad. Ya quedó. Ahora sí, en cámara lenta, amigos. We'll be right back.
Ya se dieron duro nuestras amigas, ya acabaron las mujeres. Y pues, o hago fotos o grabo video, entonces una disculpa si no encuentro las fotos. Pero me voy a hacer algunas fotos aquí con las participantes, pues ya. Después de toda esta lucha, ya están preparando. ¿Va a haber dos rondas o nomás es una? Dos. ¿Dos rondas? Sí. Órale, pues vamos a estar a la expectativa de las dos rondas. Pues ya grabé esto a 120 FPS, ahora voy a grabarlo a 60 para ver qué tal, cuál se ve mejor. Estoy haciendo unas pruebas de video y pues ya todo listo. Y Marlene trabajando como siempre. Acá andamos, amigos, trabajen. Eso, pues saludos para Marlene ya de Producciones Hernández, pues ya lista para la chamba. Ya se preparan con el otro refresco. Ya van a servir el otro refresco, ya está preparándose, mira nomás. Lo van a poner en el mero centro para que el primerito que le dé, pues es el que va a tirar primero. Al que va a dar el naranjazo primero. ¿Verdad? Es el primero que tira la botella. Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustan estas tradiciones? Sí, mucho. Muy bien, saludos para Isabel. Hola, qué onda, Carlos. Saludos para todos. Eso, pues ya estamos acá listos y preparados, amigos. Ahí está, 10, dice, 10 de 10. Aquí el que se pone vivo come naranjas y pues se la lleva bien. Van a empezar ahorita los turnos de las mujeres, listos. Y pues agradecemos a nuestros amigos. Ahí está, para atrás, porque todos están amontonando. Ya está, todos preparados. Ya vienen a presentarse, pues, las personas. Las mujeres son dos rondas. Ya están preparadas. El buen. ¿Cómo estás, Rafita? Yo, hola, mi Carlos. Muy bien. Por ahí saludos a toda la gente del viaje de Carlos. Es un gusto verte por acá, Carlos, y coincidir nuevamente. Gracias, gracias. Aquí Producciones Hernández, Rafita, para que ustedes chequen igual los videos en vivo. Y pues nosotros aquí en retransmisión. En retransmisión, pues preparándonos. Y pues listos, listos y preparados. Dos rondas esta vez, el año pasado nada más hubo una. No, dos igual. También dos, órale pues. Igual está dos. ¿Le han pegado algún tiro que le haya dolido? Sí. ¿Cuál es el que más le ha dolido y en dónde? En la parte de acá abajo. Allá abajo. Acá del chamorro. Ah, del chamorro. Sí. ¿Se pone morado? Sí, se pone morado. Cuando te la ponen bien, sí se pone morado. Muy bien, pues ya están los tiros. Vamos a ver quién le atina. Ya estamos viendo aquí el fotógrafo con todo. Mira qué concentración del fotógrafo. Para que vean las fotos. Mira nomás. ¡Híjole! Ese tiro estuvo bien chueco. A ver, vamos a ver por acá. Las niñas están divirtiendo ahora sí. ¿Un saludo para quién? Para tu papá, aunque sea. Para Martín. ¿Para Martín? ¿Quién es Martín? Un tío. Ah, para tu tío Martín, eso. Y un saludo para quien. ¡Ah, ya tiraron! Ahora se lo llevó San Pablo, amigos. Se llevó el tiro San Pablo. Y pues ya estamos preparados, estamos al millón. Y gracias por aquellos que comparten esta transmisión. Yo sé que no fue en el tiempo y forma, pero pues no había otra forma de cubrir este evento más que así como lo estamos haciendo. Y pues agradecemos a toda la gente que pues está presente. Y muchos saludos a todos. Y compartan este video en vivo porque también va a estar en 4K en el YouTube.
Y acaban de poner una mesa. ¿Esta mesa qué onda? Vamos a regalar mojitos, bueno, azulitos. En este intermedio, pues acá el señor Manuel Pérez ya está con el tequila, mira. ¿Cómo ves? Van a estar bien buenos ahorita para la calor. ¿Y más o menos cuántas personas o cómo va a estar la dinámica para repartir esto? Como para 100 personas. Como para 100 personas. Los enmascarados y ya en general. Ah, perfecto. Pues aquí está esta donación para los amigos de los mojitos. Ahí están. Por eso pusieron la mesa en el centro, porque van a repartir las bebidas para los enmascarados, amigos. Y pues, ahí está Producciones Hernández trabajando, miren nomás. Con todo, pues ya estamos listos y preparados, amigos. Gracias por estar por acá. Y ya, preparando todo listo. De volada quedaron estos mojitos. No, pues ya están listos y preparados. Y el fotógrafo echándole ganas, miren nomás. ¿Dónde vamos a encontrar sus fotos? Relatos y retratos de mi comunidad. Ahí está, para que estén al pendiente, relatos y retratos de su comunidad. De mi comunidad, ahí está, para que vean. Y es turno de los hombres. Se están abrazando entre rivales. Los de San Pablo, ¿algún saludo? Oh, muchos saludos a todos por ahí. ¡Épale! Ya está listo el buen amigo. Ya listos, aquí estamos para darnos unos buenos naranjazos con Chamajé. San Pablito y Chamajé. ¡Épale! Ya listos y bailando y con toda la actitud. Pues ya preparándonos. ¿Qué tal? Por acá vienen nomás ya todos expectantes a nuestros amigos que nos ven, que vienen desde la Unión Americana, acá el Goofy, ahí anda, al Chavalón, también saludos también por acá, toda la racita acá saludando, bienvenidos a todos, gracias por estar por acá en el viaje de Carlos y pues ya preparándonos acá con los mojitos, ya se me antojó uno, preparados todos, miren nomás, vénganse todos. Vénganse, porque es gratis. Claro que sí, es gratis. La fiesta es para todos. Y la verdad es que estamos muy contentos de participar en esta bonita fiesta. Venimos de San Pablo, Ixtotipan. Pues estamos listos para participar en los naranjazos. Claro que sí. Y pues muchos saludos para el tocayo Carlos Tobar, que pues también se mocha con estos videos. Sin la familia Tobar, pues este video no hubiera sido posible. Así que gracias por su preferencia y por echarle kilos aquí. ¿Quién va a ganar los naranjazos? Chamajé dice, ya está listo y preparado. Miren nomás en la repartición. Ya el buen amigo acá. ¿Listo? Listo y preparado para darle chingadazos. Pues ya para envalentonarse, pues están dando unos mojitos por acá. Unos pitufos. Ya está sirviendo el buen amigo Manuel Pérez. Acá con esta donación de bebidas para los naranjazos. Y ya listo. Ya nos estamos preparando, envalentonándonos para los naranjazos, porque nos vamos a pasar en medio de, pues del campo de batalla, amigos. Y pues también el día de mañana a las 7 de la mañana voy a estar allá en la comunidad de El Espíritu para nuestros amigos de la familia Pérez. Muchos saludos. Y ya tenemos acá el mojito, el pitufo para probar. Ahí con nuestro compa, mira, con la chela. ¿Para quién los saludos? Salud para la banda de Ixmiquilpan. École, también usted. Saludos para el Maguey Blanco. A huevo. Épale, muy bien, pues ya andamos preparados, ya estamos listos aquí en esta tradicional batalla de naranjazos. San Pablo Ixtotipan contra Chamajé. El famoso abrazo. Antes de comenzar la batalla, ya saben quién contra quién. No se peguen tan duro. No, estamos aquí. Sí, pégale bien duro. No, me depende. Vamos a ver qué tal le van nuestros amigos ya. Ya están listos. Chamajé contra San Pablo.
Estos sí son buenos trancazos. Esto sí es pelea de hombres. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros por hora? Como a 30. ¡Ah! Han de salir como a 120, yo creo, los trancazos. Y es que hasta se revientan las naranjas. ¿A quién quieres enviar saludos? ¿Qué familia? Un saludo a la familia Quijada. Saludos para la familia Quijada aquí del buen amigo Ángel. Pues ya tiraron la botella, yo ni me di cuenta. Pues ya, ni modo. Ahora sí los trancazos. No, tú me das un naranjazo, sí me descuentas, carnal. Sí. Dices, sí. ¿Entrenaste? No. Nomás así. Vamos a ver qué tal, porque sí se ve grande nuestra compa. No, sí nos descuenta. Acá, y pues ya estamos listos. Así humildemente dice. Ya está listo, ya se están preparando. Se van a saludar los capitanes.
estos naranjazos aproximadamente duran un minuto, pero ustedes lo ven más tiempo porque es en cámara lenta, amigos. Para que disfruten y valoren de estas tomas, amigos, pueden verlo en 4K en YouTube, en el viaje de Carlos. Ahorita están viendo la retransmisión en el Facebook, pero si lo ven en YouTube, pues les mando muchos saludos y gracias por suscribirse. Y pues ya vamos, se van a preparar nuestros amigos para la segunda ronda, amigos. La segunda ronda está lista. Mira nomás, ya está aquí la botella, la cual tienen que tirar, tienen que derribar. Y pues ya, más que listo. Mira ese canijo, ¿cómo te va? Bien. ¿Cuántas naranjas llevas? 5. 5 naranjas, ya te guardaste. ¿Y tú quieres enviar saludos? No. ¿Para tu novia? No tienes todavía. Ay, ay, ay. Pues ya listo de todo. Todo listo, todo listo. ¿Cuántas te tocaron? ¿Cuántas naranjas? 15. Eso, de a 15 naranjas cada quien. Y pues ya se están preparando para la segunda ronda nuestros amigos de los hombres. Pues ya están listos. Todo preparado, todo listo. Acá. Muchas gracias por vernos, amigos, aquí en el viaje de Carlos. Pues ya estamos preparándonos con los amigos de San Pablo. Más que listo. La adrenalina se siente aquí en Chamajé. Y gracias a los que nos invitaron al espíritu, vamos a andar por allá también. Así que gracias, bienvenidos. Pues ya están tirando, me parece, todavía no. ¿Nos quiere enviar un saludo para alguien que lo vea de Estados Unidos? Ah, nomás mi hermana, la que está esperando ya la jugada, que aquí están sus hijos. Vienen también de Estados Unidos y aquí están ahorita ellos también grabando. ¿En qué ciudad anda por allá? En Nueva York. ¿Hasta Nueva York? ¿De sí. parte de quién? De su hermano. Ah, ¿de aquí? Ah, aquí es su hermano. Va a estar aquí divirtiendo un rato la gente. Eso, muy bien. Ya que están aquí sus hijos también nos están viendo. Perfecto. Un saludo para ellos que están allá directamente. Pues gracias a Dios. Que Dios los cuide mucho y que los bendiga. Excelente. Ya. Un rato de gusto, ¿no? Eso, siguiendo las tradiciones. Sí, nomás eso. Eso, pues ya. Siguiendo acá. El tirador.
ya acabaron otros naranjazos, la segunda ronda de los hombres. Ya están todos listos, preparados con las fotos. Y pues espero que les esté gustando este en vivo, amigos. Compartan, vean la repetición en YouTube. Gracias por estar por acá, amigos. Se acerca otra ronda. Miren cómo quedan las naranjas. Cómo quedan de que se revientan. Se revientan las naranjas. Quedan muy poquitas. En cuestión de los hombres, quedan muy poquitas naranjas para estar por acá. Vemos las botargas, mira nomás. Acá hay una botarga gigante. Danzando, bailando. No, hombre, chulada de tradiciones, amigos. Chulada de imágenes. Ya todos los niños disfrutando de este cotorreo. Qué bonito cotorreo se avientan por acá nuestros amigos de Chamajé. Con todo el desmadre, mira nomás. Qué bonito. Todos echando cotorreo por acá. Hasta la señorita ya. Bailando. Hombre, pues sí, está padre. Ya están repartiendo las naranjas que quedan para la gente, para el público en general. Naranjas gratis para todos, amigos. Todos contentos, todos felices en esta tradición de los naranjazos aquí en Chamajé, Alfajayucan, Hidalgo. Amigos, pues les damos las gracias a todos ustedes por haber estado en esta transmisión en vivo y los invitamos mañana igual a ver la transmisión del espíritu Alfajayucan, ya que mañana es la bajada de los Chitás del espíritu Alfajayucan. Gracias por estar en esta transmisión y nos vemos en otro video. Recuerden que esta transmisión la pueden ver en 4K en el canal de YouTube para que estén pendientes. Y agradecemos mucho al patrocinio de la familia Tobar, la familia Pérez, a Memo Godínez, a Francisco López, que nos apoya mes con mes. Gracias, gracias por sus apoyos. Y pues nos vemos en otro viaje de Carlos. Esperemos que se diviertan y vean las fotos de nuestro compa. Vean sus videos también. Y pues ya, vámonos a despedir. No sin antes agradecer a toda la comunidad de Chamajé por habernos recibido. Gracias, gracias. Y pues vamos allá al estudio con Carlos, que está transmitiendo ahorita en esta noche. Muchas gracias a todos ustedes. Y nos vemos el día de mañana allá. ¡Arriba San Pablo! ¡Y arriba San Pablo, chingado! ¡Vámonos! ¿A quién? María Hermosa. Ah, mira, no se deja. Ah, que la chingada. No se deja contigo, pero conmigo sí. ¡Ay, convéncelo usted, llévese la cámara! Se va a Televisa, señor. Y yo sé, yo soy sabio y conozco todo, ¿sale? Yo soy José Rangel. Tengo 4 ranchos, tengo 10 hijos multimillonarios.
Hay que se mochen para la transmisión. Y luego ahora el gobierno me da 6,000 pesos cada 2 meses. Ahorita van a venir de 12,000. Eso, muy bien, pues a disfrutar de la vida. Para que veas. Sí, pues. Porque este se va a Televisa. Este se va a Televisa. El baile. Y todo. Con Enjulia. Los toros y todo se va a Televisa. Y todo, y que no, yo lo sé. Ah, se va el Ixmimishi también. Un saludo para Ixmimishi. Sí. Un saludo para el Mimise. Y para. Viaje de Carlos. Y Carlos y todos. Y ahí un saludo para todos. Y aquí soy Ojeda Rangel, el más chingón de aquí del pueblo. ¡Épale! Saludos a sus hijos multimillonarios. Somos multimillonarios. Tengo 10 hijos multimillonarios. Yo tengo 2 ranchos. Me dan la tercera edad, voy con Finagán. Me prestan 200,000 pesos. Con el 2% yo presto el 10%. ¡Qué bueno! Yo soy un chingón. Eso, viva la vida de chingón. Y que nadie se agüite, cabrones. Eso. ¿Ahora cuál nos va a bailar? ¡Lucha! ¡Baile nosotras! ¡Lucha! El viaje de Carlos. ¡Sale! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Más abajo! ¡Más! ¡Échale!